El News Paranormales, ya sabes que tenemos esta nueva sección de los códigos paranormales. Vamos a hablar en Espacio Misterio de Año Cero, como esta noticia le giró hace una semana, un poquito más, muy fuertemente y muy mediáticamente acerca de unos ovnis derribados en el tema de la Fuerza Aérea Estadounidense y Canadiense. Lo más curioso del asunto es que también hubo una catástrofe en Ohio. Eso crea o supone algo. Yo no quiero ser conspiranoico, pero suena algo extraño. De cómo le dan la importancia a los objetos voladores no identificados derribados por la Fuerza Aérea, tanto americana como canadiense. No lo sabemos, pero bueno, aquí está uno de los reportajes, que fue ovnis de falsa bandera y blue beam y geopolítica, justo lo que comentaba. Esto es un reportaje de Joseph Guijarro, periodista y escritor de la revista Año Cero. Los últimos derribos de ovnis dividen a los partidarios de los ET y se habla de avistamientos de falsa bandera o del proyecto blue beam. Ese es un temazo que lo vamos a tocar posterior a estos códigos paranormales. Y aquí hay una imagen de lo que le dio la vuelta al mundo. Todo el mundo estábamos con el tema de los ovnis y ya habíamos estado siendo invadidos por extraterrestres, cosas así. En menos de 24 horas, el gobierno estadounidense desmintió a su general NORAD, Glenn Van Herk. La portavoz de la Casa Blanca, Karine Jean-Pierre, compareció ante los medios el pasado lunes 13 de febrero, junto al secretario de Seguridad Nacional, John Kirby. Karine Jean-Pierre apostilló entre risas de los periodistas que quería asegurarme de que el pueblo estadounidense lo supiera y que todos ustedes lo supieran, porque era importante para nosotros explicarlo aquí, porque hemos escuchado mucho al respecto, y terminó entre carcajadas. Solo se amaba a ET, está aludiendo a la película de ET, el contacto, véanla, está buenísima. Si es así como el Pentágono quería deshacerse del estigma vinculado a los ovnis, vamos muy mal. Igual que el expeditivo de Kirby al asegurar, no creo que el pueblo estadounidense deba preocuparse por los extraterrestres con respecto a estas naves. Kirby dijo que no entendía a los altos funcionarios del Pentágono cuando se les preguntó explícitamente si descartaban cualquier forma de presencia extraterrestre y respondieron que no descartaban nada. Eso hace una suposición y hace hasta cierto punto una suspicacia. ¿Qué fue lo que sucedió en sus mentes? Quiero leerlos. ¿Qué pasó por sus mentes? Hubo muchísima gente que me escribió diciéndome: oye, Samudio, ¿estaremos en la antesala del contacto extraterrestre? Nosotros tuvimos, de hecho, una entrevista que tuvimos con Jaime Maussan, al cual le mandamos un saludo, donde él nos platicó hace menos de un año y cachito, un año y medio, que Joseph Biden había autorizado al Pentágono para la realización del análisis de objetos voladores no identificados, porque ellos estaban más ocupados y preocupados a tecnología china o tecnología hindú o rusa. Yo creo que ya traen ahí sus queveres con la geopolítica y el razonamiento de la posible guerra. Entonces, yo no dudo que haya sido más por ese lado, más que empezar a ver o tratar de pensar que unos extraterrestres enviaron sus ondas o naves. Tu comunicación con nosotros es muy importante. Ponemos a tu disposición las redes sociales. Facebook, Agencia Mexicana de Investigación Paranormal. Instagram, @AdminParanormal_bajo y @TurInsólito. Twitter, @AdminParanormal y @AgentesDeNegro. Suscríbete a nuestro canal de YouTube, Admin Paranormal de los Agentes de Negro y Agentes de Negro. TikTok, @AdminParanormal. Nuestro sitio oficial web, www.agentesdenegro.com.
También admitió que los objetos no tenían fuente de propulsión, que volaban a merced del viento y que no estaban tripulados y que no emitían señales como los globos. Vamos, o sea, hizo una alusiva de que no había una segmentación de estos objetos para identificarlos. Todos los que estudiamos el fenómeno OVNI sabemos que sus evoluciones desafían a los aviones más modernos. Y eso también crea suspicacia, porque está... Yo hace poquito, dentro de los tuitazos que aventamos acerca del tema, había una persona que nos había escrito y nos había dicho: es que, ¿cómo es posible que unos extraterrestres sean superados por humanos? Y ahí entra como también la retórica a pensar del por qué significativamente estos seres extraterrestres deberían ser como más avanzados que nosotros. Digo, pensemos por un lado que sí, por el hecho de surcar un planeta a otro y trasladarse hasta nuestra atmósfera, cruzarla y pues estar presentes aquí averiguando qué o viendo qué, no lo sabemos. Sigue así el reportaje: si se mueve como un globo, porque se mueven a merced del viento, como los globos. ¿Por qué se dice que no son globos? Esa es la pregunta. La ambigüedad en este asunto de mala espina. Parece que el Pentágono y la Casa Blanca le gusta mucho hablar de lo que no son, esos objetos no identificados, pero no dicen lo que son, y todos sabemos que saben más de lo que dicen, y eso es muy, muy, muy cierto de parte del reportero de Año Cero, que incluso hace rato lo comentaba, la suspicacia del por qué hacer un razonamiento a priori de lo que posiblemente tú crees o tú piensas, o es algo que está en el guión para decirte y que quites un poquito el ojo totalmente atento de lo sucedido. Ya dije un acontecimiento que pasó en Ohio y que es de suma importancia, y muchos le denominaban el nuevo Chernobyl, o Chernobyl como se diga, pero de esa nota no se supo casi nada. Algunos medios de comunicación importantes y serios lo dieron a notar, pero no hicieron como toda esta estrategia mediática conforme a las naves extraterrestres derribadas por la Fuerza Aérea. El líder de la minoría del Senado, Mitch McConnell, hacía algunas preguntas pertinentes en esta parlamentaria. ¿Cómo llegamos a una posición en la que la nación más grande del mundo no sabe qué está atravesando nuestro propio espacio aéreo? Bueno, igual, una pregunta a priori de buscar alguna respuesta confrontativa, vamos a ponerlo así. Y dice que el comandante en jefe, en referencia a Joe Biden, le debe al país algunas respuestas. Por eso nosotros insistimos cuando subimos el videoclip de la entrevista que le hicimos a Jaime Maussan, y él declaró en la entrevista que Joe Biden había dado una orden al Pentágono para justo supervisar estos objetos voladores no identificados, no solamente por aquellos que están observando el cielo, sino también por ellos, como la Fuerza Aérea de Estados Unidos, y a su vez no solamente eso, la preocupación era pues qué eran, de dónde venían o de qué país venían, ¿no? Esta es una preocupación muy activa y muy latente en estos días. El asunto de los no identificados divide no solo al público, creyentes o escépticos, sino también a los políticos estadounidenses. Los republicanos aprovecharon la crisis del presunto globo espía chino. Ah, porque eso también fue nota, ¿eh? O sea, en un primer plano se decía que era una tecnología china, y luego otra nota surgió de que era un globo sonda chino, o un globo de estos de supervisión de espacio aéreo, pero todos tenían que ver con la procedencia china. Continuó. Los republicanos aprovecharon la crisis del presunto globo espía chino para atacar al presidente Biden. Fue demasiado lento para derribar el globo espía chino, pero se ha disparado feliz con los otros objetos. Dijo el pasado domingo el representante Mike Turner en Ohio, en la CNN. Donald Trump ha mantenido un perfil bajo en su cuenta de Twitter. De las docenas de mensajes que publicó
en los 4 días desde que Estados Unidos derribó el segundo objeto sobre Alaska, ninguno mencionó el incidente, que es, insisto, crea, híjole, sospechosismo, dirían. En cualquier caso, la reacción mayoritaria, tanto de republicanos como demócratas, es exigir más respuestas de la administración sobre qué derribó exactamente Estados Unidos y por qué. La última ocurrencia de Washington es que probablemente los objetos derribados eran artilugios inofensivos de carácter comercial. Esa es otra forma de salirse por la tangente. O sea, yo siento el hoy, el aquí, el ahora de todos nosotros es informarse y hay que tener mucho cuidado, ¿eh? Porque hay mucha fake news allá afuera. Digo, ¿qué les puedo decir nosotros que estamos en México? Hay mucha fake news. Bueno, debemos de tener en suma importancia y mucho cuidado de qué notas vemos, qué medio vemos y sobre todo qué fundamento, qué fuente tiene. Porque esto sí hizo un revuelo, no solamente el derribo de estos objetos voladores no identificados, sino también el cómo había muchas versiones y antiversiones, la tesis, la antitesis y todo lo que se refiere en torno, porque es un tema polémico. Se hizo tanto ruido que hoy por hoy, por ejemplo, los otros objetos que han derribado en otras ocasiones, ni siquiera te enteraste. ¿No te has dado cuenta de eso? Bueno, seguimos. ¿Se imaginan? Si es verdad que se trató de artilugios de carácter comercial, no se puede hacer más el ridículo, casi prefiero pensar que nos ocultan algo. Y ahí entra el tema de la batalla geopolítica. John Kirby confirmó que Estados Unidos sabía que China tiene un programa de globos de gran altitud para la recopilación de inteligencia que se está conectando con el Ejército Popular de Liberación. Ahí entra un rollo más geopolítico bélico. Porque los globos, la respuesta es sencilla, los satélites proporcionan imágenes de extraordinaria resolución. No te entendemos. ¿Qué pasó en este cuarto? Pero la interrupción de todo tipo de conversaciones a través del teléfono de comunicaciones, a través de Internet, se utiliza la matriz SIGINT, acrónimo de Signal Intelligence, en inglés, la National Security Agency. En la agencia encargada de la recogida SIGINT para la matriz de inteligencia estadounidense, que se compila a través de globos que vuelan más bajo que los satélites, son más baratos. El problema es que, como indicamos más arriba, el Pentágono es ambiguo, no acusa directamente a los chinos de la crisis de los globos, ni dice que los otros dos objetos derribados lo sean, por lo que más allá de tensionar las relaciones entre ambas potencias con intereses geopolíticos, no sabemos a dónde nos puede llevar este asunto. Y aquí hay imágenes, voy a agrandarlas, aquí hay imágenes de los globos derribados, bueno, de los globos estrellados por la Fuerza Aérea, que sí, bueno, en evidencia. A ver, no necesitamos hacer, bueno, ser como tan científicos como para ver estas fotografías y ver un globo de, pues, los materiales que están hechos y de los gases que estos tienen para elevarse de a grandes altitudes y que se vean reventados, ¿no? O sea, digo, insisto, no estamos alejados tanto de este raciocinio de pensar que eso no es un objeto volador no identificado, ¿no? Falsa bandera. A la luz de las últimas declaraciones van tomando cuerpo entre los entusiastas y analistas del fenómeno ovni, como nosotros. La idea es de que todos estos derribos sean ovnis de falsa bandera, muy probable.
Salvo que el globo chino no han trascendido imágenes, ni un derribo, ni una recuperación. Todo es un alto secreto, o sea, top secret. No es curioso, porque se ha gestionado de una forma distinta a la que el presunto globo espía, porque estamos frente a un farol o un falso avistamiento. Esas son las preguntas que arroja el reportero. Carl Anderson sugería que este asunto de los no identificados técnicamente ovnis han conseguido captar la curiosidad del público. Luego explícalos como mundanos. Unos cuantos más como este y el público estará condicionado con éxito para descartar todo tipo de desorden aéreo y dejar de hacer preguntas. Y es muy cierto, ¿eh? Aquí viene un Twitter de Carl Anderson comentando este razonamiento que se me hace muy, muy bueno, muy viable. Pero bueno, sigamos. La sensación se acrecienta más al conocer que el almirante Kirby, portavoz del Consejo de Seguridad Nacional, ha reconocido que cabe la posibilidad de que no se puedan recuperar nunca los restos de los objetos abatidos. Eso también genera mucha suspicacia. ¿Cómo a estas alturas, 2023, si no puedas rescatar algo que ya derribaste? O sea, de por sí, tu tecnología bélica hizo la proeza de derribar un objeto volador no identificado, que presumiblemente puede ser otra arma, por así decirlo, o una tecnología de exploración, pues que no lo puede recuperar, por favor. Uno de los objetos cayó en aguas territoriales estadounidenses del norte de Alaska, que en pleno invierno están congeladas. El derribado el sábado cayó en un área remota y escarpada del noreste de Canadá, y los restos del derribado del domingo se cree que se han hundido en las profundidades del lago Hurón. Hemos sabido además que el caza erró en su primer lanzamiento, tuvo que emplear un segundo misil para abatir un globo comercial, que eso lo pone entre comillados porque sí, no, está como muy ilógico. Bueno, el objeto no identificado hace una aseveración ahí. Ahora el proyecto Blue Beam, que esto ya lo habíamos comentado en al principio de la nota del News Paranormal, o News Paranormales, acuérdate, hashtag News Paranormales de Códigos Paranormales. Aunque suene reiterativo, tú síguelo escribiendo así. Vamos a hacer un especial de Códigos Paranormales acerca del proyecto Blue Beam. Los más conspiracionistas han apostado por una acción del proyecto Blue Beam, un programa secreto de la Agencia de Inteligencia Estadounidense, la CIA, que prevé la utilización de una invasión extraterrestre, entrecomillado, como método de una guerra psicológica. Ay. Durante el fin de semana fue tendencia en las redes relacionando cómo la crisis de los ovnis. Quienes abogan por esta teoría creen que la élite fingiría una invasión alienígena global para generar miedo y formar un gobierno mundial de nuevo orden mundial. Que ya ese es un tema más conspiranoico. También estaría padrísimo hacer en Códigos Paranormales todo lo que gira en torno a las conspiraciones, ¿no? Es un tema que a mí me atrae mucho, pero híjole, es de profunda investigación para que tengan todas las bases. Y aquí, bueno, viene otro tipo de, pues sí, de twitters que levantaron en el momento. Debo decirles algo, muchísimo, estuvo en tendencia. Yo lo vi en tendencia el lunes, yo lo vi tendencia en domingo, lo vi tendencia hasta el miércoles. Y todavía nosotros levantamos el videoclip que ya habíamos hecho la entrevista. Si quieres verla, en los videos pasados está esta entrevista muy interesante con Jaime Monsal. Ok, dice, de lo que no hay duda y es que hay una guerra para imponer un relato, tanto geopolítico como ufológico, y tendremos que estar en alerta de todas las informaciones. El representante John James, republicano de Michigan, dijo que Biden ha dejado que las cosas se salgan de control en el asunto de los ovnis. Las personas que no usan sombreros de papel de aluminio están hablando de ovnis, dijo Fox News en el pasado lunes. Necesitamos controlar estas cosas. Es por eso que estamos haciendo todo lo posible para gobernar bien, desde la mayoría republicana de la Cámara, para responsabilizar a la administración de Biden y demostrar que podemos recuperar el Senado y obtener la Casa Blanca. El sector más ultraderechista ha llegado a conectar
a los ovnis con la inmigración. Híjole. Ah, se pone interesante porque yo sé que en algún punto este videoclip que solamente lo vas a ver dentro de los códigos paranormales, pero también lo vas a ver en este solo apartado de news paranormal o news paranormales. Y va a causar ahí escozor ahí en YouTube, y yo siento que nos van a querer banear por el tema. Está muy bien diseñado este reportaje de el corresponsal de Año Cero, Joseph Guijarro, al cual le agradecemos y le mandamos un saludo. Gran nota. De hecho, ¿saben qué? La voy a retuitear porque está interesantísima. Ya saben dónde nos sigan en redes sociales, pero principalmente en Twitter estamos como arroba a mi paranormal. Y la verdad es que vale muchísimo la pena hacer un retweet porque, pues tal cual como su título es, OVNIs de falsa bandera, Blue Beam y geopolítica. O sea, a ver, yo lanzo aquí la pregunta. Ahorita terminamos el reportaje completo de Guijarro, pero a ver, yo lanzo aquí una pregunta para toda la gente que nos está viendo aquí en Códigos Paranormales, y esperemos que no seamos baneados por YouTube, por el tema, porque el tema causa escozor, causa molestia, y pues bueno, también ahí hay un asuntillo, ya saben que les gusta mencionar, les gusta hacer noticia, pero cuando hablas y haces un análisis con base a todas las derivantes que giran en torno a la noticia, pues ya no les gusta. Pero bueno, voy a lanzar la pregunta. La pregunta clave es, ¿tú crees o tú pensarías que en algún punto del tiempo que estamos viviendo, afortunadamente ya pasamos el tema de la pandemia, ahora viene, ¿qué viene? ¿Viene la colonización de extraterrestres llegados por objetos voladores no identificados? Esa es una pregunta seria que les hago a todos ustedes. Viene la inmigración extraterrestre, no solamente ya entre los países, sino viene la inmigración de otros planetas, que eso es lo que de alguna forma sustenta un poco el reportaje, haciendo alusión a lo que es la geopolítica y la controversia, o simple y sencillamente es una pantalla más. ¿Qué piensas tú? Déjanos tus comentarios. Y ya sabes, comparte, dale like, activa la campanita de todas las notificaciones y por supuesto suscríbanse a nuestro canal. Estamos subiendo, estamos incrementando muchísimos followers. Justo eso, suban sus materiales, ustedes quieran, por lo menos tres fotografías o tres videos con el hashtag, ¿no? Eso por un lado. Por otro lado, voy a preguntar, ¿qué encontraron? A ver, por equipos. Datos específicos. ¿Qué encontraron ustedes? En el cuarto donde sentía más pesado, era una mujer que, según lo que nos dijo, la asesinaron ahí a que ella conocía. ¿Dato mujer nada más? Mujer que no vio. Mujer enojada. Muy enojada. En la habitación se sentía donde. En el cuarto chiquito, en el de la ubica, de la mano no sé si es niño. Tenemos un bot, no sé si se escribió bien en la tele, y detectamos, bueno, la cámara detectó objetos en los pies. Perfecto. Aquí enviar el material para que lo puedan también en el lugar donde está. Prensa, ratito. A ver, equipo 2, ¿qué encontraron? Pues nosotros, por ejemplo, igual en ese mismo cuarto, igual con la pluma, intenté yo hacer contacto con Manuel, no me lo permitía, y ya después con Santiago pudimos hacer un contacto. De hecho, tenemos un video donde se graban dos videos con, o sea, el mismo video con dos teléfonos diferentes, y por ejemplo en mi video, la imagen se empieza a hacer como muy negra, se distorsiona, o sea, se ve muy diferente el mismo video, a diferencia del video de ella. Y no te hacía eso el celular. No. O sea, de hecho mi teléfono igual así como que empezaba así a fallar, quería tomar fotos, se tardaba mucho, o sea, así, diferentes cosas. Sí, suele pasar, ¿no? Sí. Hay que analizar un poco más los materiales. Aquí hay evidencia fotográfica o video, acá también. Entonces, es donde tienen que revisar. Ojo, lo extraño lo puedo fotografiar o videograbar, y digo, sí es extraño.
me saca de donde voy a intentar profundizar. Pero en sus casas, en el momento que lleguen, analícenlo ustedes también. Vean qué otras fotografías han sido, qué. Amplíenlas, reduzcanlas. One last thing before I turn it over to the Admiral, I just wanted to make sure we address this from the White House. I know there have been questions and concerns about this, but there is no, again, no indication of aliens or extraterrestrial activity with these recent takedowns. Again, there is no indication of aliens or terrestrial activity with these recent takedowns. Es risorio como hacen el contexto de broma, ¿no? Y crea más suspicacia. Se tardaron mucho, ¿eh? O sea, hubo muchísima incertidumbre entre los medios de comunicación, los que nos dedicamos a la investigación y otros tantos más que dieron su opinión así a la ligera, para que justo saliera del control y llegara, pues bueno, a hacer una conferencia de prensa para decir no hay extraterrestres. Tu comunicación con nosotros es muy importante. Ponemos a tu disposición las redes sociales. Facebook, Agencia Mexicana de Investigación Paranormal. Instagram, @admitparanormal_ y @turinsólito. Twitter, @admitparanormal y @agentesdenegro. Suscríbete a nuestro canal de YouTube, Admit Paranormal de los Agentes de Negro y Agentes de Negro. TikTok, @AdmitParanormal. Nuestro sitio oficial web, www.agentesdenegro.com.